Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me siento orgullosa porque peleé con todo mi corazón desde el primero al quinto round. Y por otro lado, me siento frustrada. Gané 3 asaltos y ella 2. El 10 a 8 en el quinto round es completamente injusto. En el cuarto asalto hubo golpes ilegales, rodillas a la cabeza, y con eso no puedo hacer nada. Me rompí el dedo en el primer round y siento que eso afectó mi desempeño en el striking. Si paraba la pelea por eso, desilusionaría a los fanáticos. Y lo vuelvo a repetir, el día de la independencia mexicana afectó la decisión del juez al dar un 10 a 8 ese round. Alexa tuvo 4 minutos en donde no tiró un solo golpe y el último minuto estuvo sobre mi espalda sin daño.